Bienvenidos. Este es su programa Recorridos con Jair, el programa que cada 8 días usted está sintonizando a través de los diferentes sistemas de televisión por cable. Hoy estamos nuevamente en el municipio del Retiro. Les vamos a presentar la tradicional retreta de la banda de música de esta población. Esta retreta se viene realizando oficialmente desde el año 1991 por decreto 014 del Consejo Municipal de esa época. En años anteriores se hacía a través de la parroquia de nuestro municipio en el atrio. Ustedes van a poder apreciar en este programa diferentes retretas desde el año 1996 que tenemos grabadas hasta la que vamos a presentarles en esta noche. Bienvenidos todos a nuestro programa. La banda de música del Retiro fue fundada en 1920 por iniciativa del padre Obdulio Duque, asesorado por Gonzalo Vidal, quien ayudó a conseguir los primeros instrumentos. El organista Bernardo Giraldo era quien daba las clases de música. En contraprestación, los músicos de la banda realizaban trabajos agrícolas, se desplazaban a pie o en bestia hasta el Carmen de Viboral, municipio del oriente cercano, para recibir sus clases. Su primer director fue Luis Granda por un periodo de 5 años, luego recibió la banda Tomás Pérez, apodado Mavira, por 1 año. Juan Crisóstomo Gutiérrez, apodado Soto, estuvo por 1 año. El padre Arcila nombra a Lázaro Villa cuando se desempeñaba como corista en el año de 1937. Este dirige la banda hasta 1964, cuando recibe la banda el maestro Luciano Bravo Piedrahita, con nombramiento oficial. Su primera intervención musical fue en Domingo de Ramos interpretando el himno nacional, una marcha llamada Noemí y una marcha fúnebre compuesta por Bernardo Giraldo, quien en ese entonces era el director de la banda del Carmen de Viboral. Thank you.
empezar a olvidar. No sé si ya vos sabrás, lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste, qué mal me hace recordar. La tarde ya más Don Edgar Echeverri Giraldo fue presidente del Consejo en esa época, en 1991, cuando se institucionalizó la tradicional retreta de la banda de música. La banda venía dando sus retretas, don Edgar, en el atrio y era más de la parroquia. Usted logró como presidente del Consejo de esa época y es a usted al que le debemos de agradecer que el primer sábado de cada mes nuestra banda esté dando esta retreta. Eso fue una idea mía porque a mí me ha gustado mucho la banda. Y se institucionalizó oficialmente y se empezó a dar en el balcón de la alcaldía, ahí era donde se daba la retreta inicialmente, y ya después ya fueron bajando y ya más adelante otras administraciones hicieron los escenarios, y me satisface mucho porque la banda ha formado grandes músicos, hoy profesionales, muchos, y va muy bien. Claro, es que ya son 24 años, este año ya cumplimos 25 años de estar realizando la retreta el primer sábado de cada mes. ¿Cuántos muchachos han pasado por esa banda de música? Ahí estamos viendo imágenes. Centenares, sí. Centenares. Y desafortunadamente se han frustrado muchos porque no pasan de la banda o no han tenido recursos de ir a estudiar música a Medellín como otros personajes que sí lo han podido estudiar y ya son profesionales de la música. Tenemos grandes trompetistas, hay flautistas y otros músicos que hoy día ya dirigieron bandas de varios municipios. Yo recuerdo, digamos, Fer en Montebello, el Tieso en este pueblo por allá del occidente, de México, y Horacio de varios municipios, Felipe de La Ceja, ¿no? Fue la escuela más grande que ha tenido el municipio. Músicos como León Giraldo, Alfredo Mejía Vallejo, Jorge Andrés García, bueno, son muchos los músicos que hemos tenido acá y que han salido en esa banda y que los hemos visto en esas retretas. ¿Usted siempre viene a esas retretas? Siempre, me encanta. Cuando trabajaba me di el gusto, yo trabajé en un banco, de llevármelos para la fiesta anual que hacía el banco donde yo trabajaba, y fue una sensación. Horacio era el director. Pero usted, cuando se institucionalizó la retreta, el director era el maestro Luciano. No, Horacio. ¿Ya era Horacio? Horacio. Con Luciano no me tocó, ya era Horacio. Si no me falla la memoria. Claro, en esa época, aunque cuando eso, la retreta la estaban haciendo, me acuerdo que la hacían en el atrio y después se hizo aquí en una plazoletica y luego ya de que se institucionalizó, yo creo que sí le tocó con el maestro Luciano, pero los dos últimos años. Sí, pudo haber sido, sí, es que eso hace ya muchos años. Bueno, don Edgar es nacido acá en el municipio de Retiro, acá en la vereda Don Diego, y siempre ha estado, usted fue presidente del consejo, fue concejal, un gran líder cívico de la población. ¿Cómo invitaría usted a nuestros televidentes en las diferentes regiones que vengan al municipio de Retiro? Hágales usted esa invitación. Yo invitaría a todos los turistas que vengan a Retiro el primer sábado de cada mes, o en los puentes, porque este es un municipio muy turístico, muy bonito, tenemos paisaje es muy hermoso, el pueblo es muy acogedor, la gente es muy amable,
ni modo de hablar del contorno tan bonito que tiene el Retiro. Yo conozco todos los municipios del Oriente Antioqueño, se puede decir que todos, y el más bonito es el Retiro. Claro. Con su gente y con todo. Con estos balcones y sobre todo la especialidad de sus habitantes. Sí, sí, el cariño de sus habitantes, la formalidad. Es que este es un pueblo típico a 35 minutos de Medellín. Es un pueblo muy amable, muy querido. Don Edgar, volvamos a esa época de su periodo como concejal. ¿De qué concejales se acuerda usted que les haya tocado? Éramos 10 liberales y un conservador. El conservador era el doctor Mario Montoya Toro. Sí. Entonces, por cariño, por colegaje, el primer periodo le cedíamos al concejal conservador en mi época, que fue el doctor Mario Montoya Toro, un gran cardiólogo, ese periodo. Y de las cuatro, porque cuando eso me tocó a mí, no éramos sino a 2 años, no iría a 4 años, era 2 años. De los 4 periodos me tocó 3 como presidente del consejo. Yo de política no sabía nada, pero en esa época era gratis, nos sacrificábamos, tuve que comprar casa aquí. Sí. Porque entonces las reuniones eran hasta las 9:10 de la noche, y yo arrancaba para Medellín, al otro día me volví a trabajar, y entonces dije, o compro casa en el Retiro, o renuncio al consejo, o no vuelvo al Retiro. Entonces compré la casa en el Retiro, hoy día en Corbisol. Y aquí viene los fines de semana a disfrutar de este municipio tan especial. Los invitamos para que vengan al municipio del Retiro. Don Edgar, de verdad que le quería hacer esta nota y agradecerle públicamente que gracias a usted y a los concejales de esa época, pues el Retiro tiene ya tan institucionalizada esta retreta. Concejales ad honorem. Sí, señor. Ad honorem. Y nos dividíamos por el municipio. O sea, pues es que es otra gran satisfacción. No nos tenían que pagar. Claro que sí. Sí, muy bien, Jairo. Muchas gracias, hombre. Bueno, don Edgar, muy amable. Thank you.
Edgar Munera Mejía es habitante del municipio del Retiro y nos va a hablar un poco sobre la retreta. Edgar fue director de la Casa de la Cultura, ha ocupado diferentes cargos acá en la población y me da mucho gusto tenerlo acá para que hablemos de esta tradicional retreta de la Banda de Música del Retiro. Javier, buenas. Sí, es un evento muy importante. Yo pienso que debería ser declarado Patrimonio Cultural del municipio, ya que desde el año 1991, por acuerdo municipal, se institucionaliza este evento, que de hecho es un evento cultural y se convirtió en un atractivo turístico también, donde muchas personas nos visitan cada mes. Yo pienso que se debe continuar, seguir mejorando, seguir mostrando lo nuestro, que ha sido lo más importante y lo que se ha logrado durante todos estos años, que ya son muchos. Esperamos pues de que se continúe siempre del espacio donde yo estuve en la Casa de la Cultura. Se siguió con el proceso que usted muchos años lo hizo, Jair, que fue un logro importante. Usted ha sido el bastión de ese evento tan importante y que aún se conserva, pero yo pienso que se debe seguir mejorando y añadirle nuevos ingredientes, mostrar más lo nuestro y que verdaderamente se convierta en un referente cultural para Antioquia y para Colombia. Bueno, Edgar, pues usted que fue director de la Casa de la Cultura, fue concejal del municipio en el periodo anterior, ha ocupado diferentes cargos acá en la población, conoce muy bien el municipio del Retiro. ¿Qué otros ingredientes le pueden hacer falta a la retreta para que se logre que el público vuelva nuevamente? Porque pues no podemos ocultar que ha mermado mucho el público en las retretas del primer sábado de cada mes. A ver, yo pienso que los eventos culturales del municipio que han sido procesos culturales, se han dejado de anunciar. Yo pienso que ha faltado más difusión por parte de las administraciones de turno. Yo pienso que sería un ingrediente, y la difusión, invitar más a la gente, la diversidad musical, porque es un evento musical, y generar más espacios. Y yo pienso que va siendo hora de tener un espacio propio, un escenario natural para que se desarrolle este tipo de eventos. Yo pienso que lo más importante, y es un mensaje a las alcaldías de turno, de que la difusión tiene que ser más, y más de nuestros eventos culturales, y más estos eventos tan patrimonio municipal cultural, que es nuestro, y es para todo el municipio, para todo el departamento, y el país, porque de hecho vemos ahí de que tenemos visitantes de todas partes y siente uno que ha estado en el proceso y ha visto todo el proceso histórico, de que ha mermado mucho, de que la gente no sé qué es lo que pasa, ha faltado la difusión y la diversidad, volver a mostrar más lo nuestro y creer más en lo nuestro. La parte cultural yo pienso que ha bajado un poco en su proceso de desarrollo y esperamos que se mejore todo esto. Bueno, usted como gestor cultural, como exconcejal, ¿cómo invitaría a nuestros televidentes en las diferentes regiones? ¿Cómo les vendería usted el municipio del Retiro turísticamente? ¿Por qué es importante venir a esta población? Ay, no, invitemos a toda la gente que nos ve, de que el primer sábado de cada mes tenemos un evento muy importante, lo que es la retreta municipal, donde con gusto los atenderemos. La gente de Retiro es gente amable, gente cordial, tenemos buenos lugares, restaurantes, bares, donde la atención es buena. Los invitamos a todos y que nos aporten también, que quisieran ver en nuestro municipio. Ese es el mensaje, todos bienvenidos al Retiro. Thank you.
Seguimos adelante con su programa Recorridos con Jair, contándoles de la retreta de la banda de música del municipio del Retiro el primer sábado de cada mes. José Claver Franco, pues siempre ha venido a participar de este gran evento donde vienen todos los turistas de esta región del Oriente Antioqueño de la ciudad de Medellín. Don José Claver, que cuéntenos cuánto hace que viene usted acá a la retreta. Jair, pues yo estoy vinculado aquí al Oriente y particularmente al Retiro alrededor de unos 15 años atrás. Vivo acá y desde que llegué el gran evento del municipio siempre me lo presentaron así, era la gran retreta de los primeros sábados de cada mes, y el disfrute ha sido total durante todo este lapso en que vivo aquí en el Retiro y que regularmente me acerco cuando hay la retreta aquí en el Parque del Retiro. Bueno, esta retreta, como yo siempre la he llamado, es un encuentro de familiares, de amigos en el parque del municipio del Retiro. ¿Cómo la ve usted ahora y cómo la veía cuando usted vino acá a vivir al municipio del Retiro? Pues Jair, yo siempre he tenido como presente el protagonismo tuyo en la tarima, la presentación de los artistas, de la banda, tú con tu programa de televisión que siempre has estado presente en la orientación y en la promulgación de este tipo de eventos. Siempre me llama la atención, hoy particularmente, que yo estuve mirando pues las instalaciones donde presentan la banda y los artistas, pero me extrañó que, por ejemplo, los kioscos de los campesinos que salen a vender sus productos, pues están ahí como que si no fuera a venir público, porque lo que yo siempre he recordado es la gran afluencia de público. Hoy me llama la atención poderosamente, Jair, no sé por qué el espacio dispuesto para recibir a la cantidad de turistas que vienen al Retiro hoy no está dispuesto para tal. De manera que yo creo que la retreta del Retiro es un evento de una gran significancia para los guarceños. Yo me considero un guarceño ya importado y yo soy uno de los que he cantaleteado a los amigos de las administraciones que este Retiro tiene una vocación turística y que estos eventos no se pueden dejar a la deriva como si fueran eventos secundarios. Claro que sí, y eso nos han dicho muchos de nuestros entrevistados, es que el Retiro necesita nuevamente que todos esos eventos que se habían institucionalizado como los duetos, dulzainas, bandas, pues se vuelvan a fortalecer y se vuelvan a realizar para el disfrute de todos los antioqueños y de gran parte del país que se da cita acá en nuestra población, como son las fiestas, que afortunadamente las fiestas del Retiro, pues yo creo que en los últimos años han sido las fiestas con más público y con mejor programación. No, yo he estado aquí presente inclusive con amigos extranjeros que son fascinados pues en las fiestas de fin de año, pero vos hablaste de un evento que fue de gran algarabía en el Retiro, la fiesta de la dulzaina. Eso fue escalofriante la primera vez que vino, y yo no sé por qué no se continuó con ese tipo de espectáculos, que te cuento, pues es único en el país. De manera que yo hago un llamado a las administraciones, tanto a la actual como a la que viene, a que estos eventos que hacen del Retiro un centro turístico por excelencia, mantenga los eventos que precisamente fascinan a los turistas que vienen a disfrutar al Retiro. ¿Cómo invitaría usted a nuestros televidentes en más de 40 poblaciones y a través de las diferentes redes sociales para que visiten el municipio del Retiro? Ya que usted me habla de esa parte turística, el Retiro
tiene uno de los parques más lindos que tiene el departamento de Antioquia, sobre todo en el oriente cercano, con sus balcones de estilo republicano. Acá tenemos todos los climas, tenemos la zona sur donde es la despensa agrícola del municipio, cascadas, lo bañan dos ríos. Entonces invitemos para que vengan al municipio del Retiro. Mire Jair, le voy a contar una cosa, yo participé o vengo participando en la Bienal de Arte por Regiones que convoca la Universidad de Antioquia y Confenalco, y le cuento que hice una fotografía yendo de acá del Retiro hacia Montebello en un paraje bellísimo donde una quebrada se sobresalta la carretera y al caer forma unas espumas y una belleza de caída. Hice una fotografía ya y con una fotografía participé y fue pues galardonada en la Bienal. Esta es una región con unos parajes, con unos paisajes, con unas atracciones que a la gente que le gusta la fotografía, madrugar en el Retiro a las 5 de la mañana, salir por los campos a tomar esos paisajes en la cámara. Lo del parque es incomparable. Yo puedo hablar de unos pueblos muy bellos en Antioquia, el caso de Guatapé y Jericó, y seguramente que Jericó también, pero hace mucho no lo visito. Pero el Retiro tiene una particularidad especial. La gente del Retiro es de una amabilidad, de una simpatía, de una amabilidad, que cuando usted entra a la vía que lo conduce al parque, usted no empieza sino a ver sonrisas y casi que gestos de bienvenida. Los balcones del Retiro, el color blanco de esta población es espectacular, y el parque es de un acogimiento, es acogedor. Es, digamos, de los parques más bonitos, más tranquilos y de mayor satisfacción para cualquier turista. Yo le agradezco mucho la participación en nuestro programa. Bueno, Jair, con mucho gusto. Para este Retiro, pues esperemos que los turistas se vuelquen acá, disfruten de todo esto y nos estaremos viendo en este parque, Jair. Muy claro que sí, a usted muchas gracias.
José Raúl Botero Bravo, habitante del municipio del Retiro, que también ha ocupado altos cargos acá en la administración municipal y que le ha tocado pues la tradicional retrete de la banda de música. Doctor, bienvenido y cuéntenos pues la experiencia suya, una breve reseña sobre la retreta de la banda de música del Retiro. Manuel Jair, muy buenas noches. Gracias por invitarme a tu programa Recorridos con Jair. Muy importante pues el tema que estás abordando en el día de hoy con respecto a la retreta del municipio del Retiro. Este es un espacio que se institucionalizó desde 1991, creo, y es un gran aporte que hace el municipio para conservar lo que es nuestra cultura guarceña, nuestra cultura departamental y, lógicamente, las manifestaciones que se han presentado en este programa a nivel también de grupos de nivel nacional. Este es un programa que todos los meses trae buen turismo al municipio y es pues una forma de demostrar la riqueza folclórica de nuestro país. Bueno, José Raúl es sobrino del maestro Luciano Bravo Piedradita, que dirigió la banda de música por más de 25 años y fue a él al quien le correspondió cuando, según el decreto 014 de 1991, se institucionalizó la retreta de la banda, ya oficialmente, porque la retreta tiene más años, cuando se hacía en el atrio, que era parroquial, pero cuando el municipio la institucionalizó, vamos ya para los 25 años. Bueno, qué buen recorder es el que haces, Jair, con respecto a cuando se hacía la retreta en el atrio del municipio, en el municipio del Retiro. Eso, yo estaba muy pequeño cuando mi tío Luciano pues dirigía la banda, y después de misa de 12 se hacía esa gran demostración de nuestra banda municipal. Y ya cuando se institucionalizó a partir pues del acuerdo municipal, todos los meses se hace un evento bonito aquí en el parque, se hace un despliegue pues de información para que los turistas vengan a ver esta demostración tan bonita. La banda se presenta todos los meses y es una forma pues de demostrar la riqueza pues de nuestro folclore. La banda es una institución que a nivel de se ha presentado a nivel de otros departamentos, inclusive se ha internacionalizado, y es pues mirar cómo mostramos ese gran empuje que tiene la música de nuestro municipio. Bueno, ahí atrás de los videos que hemos visto de retretas anteriores, pues vemos que venía más público antes a estas tradicionales retretas. Ha mermado mucho en los últimos años. ¿Qué cree usted que por qué se ha mermado el público y que qué se podría hacer para que la gente vuelva el primer sábado de cada mes? Porque esto es cumplido, a las 8 de la noche empieza la tradicional retreta. Bueno, yo no sé, Jair, pues cuál puede ser el factor grande que esté pues incidiendo en que este espacio se haya perdido. Yo tuve la oportunidad de conocer que hace unos meses atrás no se presentó la retreta, y me parece pues que esto es perder un espacio que se ha tratado pues de conservar por muchos años, y la idea es como empezarle a hacer una difusión más grande. Esto hay que apoyarlo porque es el espacio donde se pueden mostrar cosas bonitas que se tiene, no solamente a nivel del municipio del Retiro, sino a nivel de otros municipios y a nivel departamental, a nivel nacional. Este espacio tiene que recuperarse, tiene que afianzarse, y es a través de las diferentes manifestaciones y de otras instituciones para que la apoyen. La retreta es una institución que no se puede perder, no se puede acabar. Esto hay que darle mucho, mucho empuje, y yo no sé si será pues la administración de turno que le toque también poner su granito de arena para que también esto se fortalezca. Claro, y no solamente la retreta de la banda, sino esos eventos que le dieron tanta fama a nuestra población, como los concursos nacionales de bandas de música, el Encuentro Nacional de Intérpretes de la Dulzaina, el Encuentro de Duetos de Música Colombiana, las danzas folclóricas, que el pueblo reclama que estos eventos se vuelvan a hacer, y eso genera turismo para nuestra población. Claro, Jair,
pues tú que fuiste también parte de equipos de trabajo aquí en la administración municipal, fuimos compañeros también de trabajo, tuvimos años anteriores donde estos eventos se hacían. Me acuerdo pues que hacía parte pues de todo el tema logístico para poder garantizar de que el evento fuera todo un éxito. Eso hay que tratar de recuperarlo, esos encuentros grandes que se hacían de bandas, de dulzainas, de teatro, esto hay que recuperarlo, Jair. Yo diría que es aprovechar también este espacio para hacer ese llamado a que las manifestaciones culturales tienen que recuperarse. Esta es una forma de hacer inversión social, esta es una forma de que recuperemos nuestros jóvenes, esta es una forma de que atraigamos el turismo, porque también hay que tener la forma de que el municipio también, en la parte turística, también se genere una economía, ¿no es cierto? Entonces a esto, Jair, hay que trabajarle fuerte. Invitemos entonces, doctor José Raúl, a los habitantes y a nuestros televidentes en más de 40 poblaciones en el departamento de Antioquia. También nuestro programa se está viendo en Caldas, en Aguadas, en Salvamina, en Pácora y a través de las diferentes redes sociales, que visiten el municipio del Retiro, no solamente el primer sábado de cada mes a la retreta, sino que este pueblo es muy acogedor, acá se respira paz y tranquilidad. Bueno, la invitación es a todas las personas que nos estén viendo en este momento, invitarlos para que vengan al municipio del Retiro. Este es un municipio acogedor, un municipio cordial, donde la gente que nos visita los atendemos bien, los recibimos con brazos abiertos. Este es un municipio que se caracteriza por tener un nivel cultural alto. Es un municipio que está muy cerquita de Medellín. Es un municipio que da garantías a que la persona que lo visiten se respiren pues aires de seguridad, ¿no es cierto? La invitación abierta, visítenos, que les garantizamos que es el mejor municipio de Colombia. Más te amo yo, y todo se me va paso, suspirando
una pena de amor. Cuando más pude quererte, sin detenerte te dije adiós. Hay una cosa muy negra en tu vivir, que roba lo que ya fue mío. Tu amor, tu dicha, tus besos, tu encendido corazón. Pidió tu mano y tú acudes sin volver. Para mí todo es negro ya y en tinieblas vivo sin ti. Para mí tú eres negra ya y entre sombras ya te perdí. No puedo verte, mucho he llorado porque yo tengo una pena en el alma, tengo una pena de amor. Cuando más pude quererte, sin detenerte te dije adiós. Hay una cosa muy negra en tu vivir, que roba lo que ya fue mío. Tu amor, tu dicha, tus besos, tu encendido corazón. Esa negrura que ronda por mi ser, tal vez sea de un gran querer lejano. Ella te pidió tu mano y tú acudes sin volver. Para mí todo es negro ya y en tinieblas vivo sin ti. Para mí todo es negro ya y entre sombras ya te perdí. Tu amor, tu dicha, tus besos, tu encendido corazón. Esa negrura que ronda por mi ser, tal vez sea de un gran querer lejano. Ella te pidió tu mano y tú acudes sin volver. Para mí todo es negro ya y en tinieblas vivo sin ti. Para mí tú eres negra ya y en la sombra ya me perdí. Recorridos con Jair agradece la colaboración prestada para la realización de este programa.